ahora que ustedes quieren, haciéndose ustedes lo de la apertura. Lo de la apertura. ¿Apertura cuándo? Si siempre ha tenido el país cerrado. Cerrado. Había un tiempo que tenía en el país cerrado y a la población cerrada, que no te dejaban, tú circulabas por el país, tú no podías acercarte a nada que fuera de hecho. Y aún todavía te tienes con el apaje ese, porque por ahí una persona hablando que lo estaban botando de la entrada de un hotel en La Habana. Todavía se oscila eso, coger ciudadano cubano y votarlo de la puerta de un hotel, como se hacía antes, en los años 80 y pico, en los años 90, cuando cogieron la furia eso de que este hotel no es para cubano. Cuando Fidel dijo que, sí, que los hoteles son para los turistas. ¿Ustedes no se acuerdan de eso? Porque Fidel lo dijo. En una salida de esa vez que salió, él dijo, no, pero si los hoteles fueran para los cubanos, imagínense, los hoteles son para producir divisas. Los hoteles no son para el pueblo. El pueblo es, nuestro pueblo es un pueblo consciente y sacrificado. ¿Oyes? ¿Oyes? Nosotros siempre hemos sido los sacrificados para que ellos vivan acomodados. Sus esclavos. Sus esclavos que están contentos de ser esclavos y arriesgan. ¡Viva! ¡Viva el mayoral! ¡Viva el amo! Yo no. Yo sí recuerdo cada cosa que no han hecho. Por ahí andan publicando en redes sociales cosas de California, que la gente duerme en las calles. Cosas de los niños que en las escuelas tiroteos en los Estados Unidos. Ay, y en Cuba puñaladas, saltan por $20, la policía reprime, tira tiro. En Cuba, que es lo que es paraíso terrenal, en Cuba no pasa nada. Allá no pasa nada. Uy, es llegar. Y oye, las uvas te caen, se te ponen en la boca, vieja. Allí tú llegas, allí tú tienes todos los servicios garantizados porque están arribetitos. Desde que tú llegas te están limpiando las uñas. Mentira, señores. Ahí de buenos días, mija. Esto te quiero, mi hermanito. Te quiero mucho, mijo. Siempre activo, mi hermanito. Tú sabes, yo no me canso. Yo no me canso. Para hablar la verdad, yo no me canso. Una ruedita, tú te pongo una ruedita de mortadella, que tú no sabes si es mortadella, pero sin embargo, tú ves los manjares, oye, el bloqueo en los hoteles no existe. Buen día, ayude, mi hermanita, te quiero. Adrián, un abrazo, mijo, saludos, Raúl de la Paz. El bloqueo en los hoteles, pues, no, nunca ha existido en los hoteles de dólares, el bloqueo. Si tú ves los caques que ponen, los cakes, imagínate tú, muchachos, que comparado con los cakes que venden en la dulcería La Vía Central de Santiago de Cuba, los cakesitos en la dulcería La Vía Central, esos son cakes de brujería. Seco. La harina seca, sin mermelada. Tú quisieras ver eso que ponen ellos en exposición de los hoteles. Quisiera oír sopaíto rico con coco, marito, con cola, pendejada. Viejo, vaya, como decimos nosotros, con toda la maricola. Toda la talla ahí, fresca ahí, hecha arriba ahí, tú por dentro, rellenito de lo que tú nunca has probado. Y sin embargo, esa gente te dice a ti que el bloqueo imperialista impide que nuestro pueblo tenga una alimentación. Y por ende, nuestro país debe hacer mucho sacrificio
para suplantar los problemas, las necesidades de nuestra población. Y tienes la cara dura, ¿por dónde te salen con la barrigona esa, gordo, rosado ahí delante de ti? Que Dios no sé, que para ellos eso es símbolo de poder. Mientras más gordo, más poder tienen. Siempre recuérdense de eso. Bueno, no sé, porque la de Camagüey para esa se comió todo el buró político ella sola, todo el poder para ella se lo comió. Pues no sé, pero tú lo ves a ellos muy sabroso. Pero hablándote de miseria y de necesidades, las cuales ellos no pasan. Ellos no pasan, a ellos ni los mosquitos los pican. Fíjate que estaba la sopa china acabando en Cuba y cuando tú te enteraste que cogió uno de ellos sopa china. ¿Tú te has enterado? Yo no he dicho el nombre de uno. Vengan acá y estoy esperándolo. Los locutores de la televisión cubana, alias Gargajo y compañía. Oye, que salgan hablando de las deudas. Ahora que no hay dinero, ¿qué? ¿Ya no hablan ya? Tienen que seguir. Su lucha, la de ustedes, hasta el final, ¿no es? Tienen que seguir mostrando su cara. Sí. Ya, ahora no aflojen. Ahora los que no quieran cambiar el discurso, que su discurso ha sido siempre un discurso divisorio y de odio. Porque el discurso de odio realmente de ustedes, el discurso de separación y de manipulación, es el discurso del régimen de La Habana. ¡Buongiorno! Díganme ustedes. ¿Qué va a hacer? ¡Chao! ¡Chao! ¡Apóstol! ¡Buongiorno! ¡Chao, chao! ¡Chao! ¿Eh? Díganme ustedes qué van a hacer.